Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadre y estamos en una nueva edición de fichajes y rumores de este mercado invernal futbolístico 2016-2017. Llevamos unos cuantos días ahí sin poder subir contenido salseante, pero ya estamos de vuelta. Vamos a hacer un repaso a todos los movimientos importantes que se están dando en el mundo del fútbol. Vamos a echar un vistazo a lo que está sucediendo, así que nada, vamos a ello, vamos al meollo de la cuestión, vamos a ver ese repaso de los fichajes de este mercado de invierno. Así que, ¡adelante! Comenzamos con un rumor bastante fuerte en la Premier League. Resulta que Leo Ulloa, el exjugador, entre otros, del Almería, Castellón, etcétera, que milita en el Leicester City, el actual campeón de la Premier, ha solicitado el transfer request a su club, es decir, ha solicitado el traspaso. Sus agentes están negociando con el Alavés, ojo, con el Deportivo Alavés, estaría el acuerdo muy próximo, pero hay un inconveniente, es que Leicester pide 8 millones de euros por el traspaso, una cifra muy importante para el club de Mendizorroza, así que va a haber negociaciones ahí, a ver si llegan a fórmulas, a acuerdos, a pagos aplazados, pero parece próximo el fichaje de Leo Ulloa, la vuelta de Ulloa a la Liga Española, al Deportivo Alavés. Otro que vuelve a la Liga Española, a la Liga Santander, es Samu García, el exjugador del Málaga y del Villarreal, que ficha cedido por el Leganés. Ha vuelto a España después de no adaptarse al fútbol ruso. Recordar que ha fichado en verano en el Rubin Kazán, ese club entrenado por Xavi Gracia, el exentrenador del Málaga, donde han ido jugadores como Robert Rochina, por ejemplo, o el propio Samu. Pues se ve que no se acaba de adaptar a Rusia y ha pedido la cesión al club pepinero, al club del Leganés, para estar mucho más cerca de su familia y de sus seres queridos aquí en nuestro país y en España. Así que toda la suerte para Samu García en su regreso a la Liga Española. Felipe Caicedo sigue estando en boca de todos. Ya sonó a finales del mercado veraniego su salida del Español. Sigue en el conjunto periquito, pero no juega, o juega muy poquito. Y se está buscando una salida al Villarreal, estaría negociando con él porque en el club castellonense no están contentos con el rendimiento de Santos Borré, jugador cedido por el Atlético de Madrid, así que están buscando alternativas ante la cubrir esa posición que ha dejado huérfana Roberto Soldado con su lesión, aún sigue con los plazos, ha cortado los plazos para volver, Bakambu, que está en la Copa de África, bueno, hay ciertos problemas en el Villarreal en la punta de ataque, entonces Podría darse el caso y podría ser inminente la llegada de Felipe Caicedo al conjunto del Villarreal. Dos nuevos fichajes para el Deportivo de La Coruña en forma de cesión. El primero es un viejo conocido, Gael Kakuta, que estuvo en el Rayo Vallecano, como recordaréis, con Paco Gémez, estuvo también en el Sevilla y que viene procedente de China, de un conjunto chino, del cual no recuerdo el nombre ahora mismo, porque yo del fútbol chino no me gusta nada, paso. Luego, lo que os quería comentar es que es algo que sucede bastante, ¿no? Que jugadores se van a China por el tema económico y después al final pasan unos meses y se cansan porque no es un fútbol competitivo, no hay lo que falta aquí, o sea, lo que falta en China es lo que necesitan en Europa, ¿no? Competitividad, fútbol de verdad para los profesionales. Y el otro jugador que también viene cedido es Ola Jong, también un jugador muy prometedor holandés con raíces de Liberia, aquel Liberia, ese país donde nació uno de los grandes balones de oro de la historia del fútbol, que es George Weah. No os lo recordaréis, pero si no, buscarlo en la Wikipedia. George Weah, una leyenda. Bueno, vamos al caso. Ola Jong, que viene cedido por el Benfica, estuvo en varios equipos ingleses, en segunda división, en el Reading, estuvo en el Wolverhampton, donde no tuvo suerte, y está intentando buscar su mejor nivel, su mejor versión. El Deportivo busca con estos dos fichajes, entre comillas, igualar lo mismo que consiguió con Ryan Babel, que sacaron un jugador del ostracismo total y convertirlo en un jugador muy apetecible y muy competitivo en Europa. Así que toda la suerte para estos jugadores en el Deportivo de La Coruña. Otro jugador en boca de todos es Dimitri Payet, el crack francés que está cansado, está harto del West Ham, quiere marcharse ya del club londinense. Incluso se rumorea o se dice por ahí que los propios jugadores de la plantilla del West Ham han eliminado a Payet del grupo de WhatsApp donde estaban todos juntos, ¿no? Una cosa bastante curiosa, pero bueno, no deja de ser un rumor. Lo que sí es cierto es que el Olympique de Marsella está muy cerca, muy próximo de pagar
traspaso y llevarse a Payet de vuelta a Francia ahora en el mercado invernal. Así que estaremos pendientes a que se confirme esa noticia porque es bastante relevante la marcha de Payet de la Premier League. La verdad que los fichajes de verano del Paris Saint-Germain, tanto como Jesse Rodríguez, como Ben Arfa y en este caso Krychowiak, no han salido ninguno bueno porque están las aguas muy revueltas en Francia, en París. En este caso concreto del polaco Krychowiak, que está siendo un fracaso absoluto su rendimiento en el Paris Saint-Germain y es por ello que están pensando ya en quitárselo de encima, quieren traspasarlo. En Inglaterra permanece con muy buen cartel el jugador polaco. Y el Arsenal, e incluso se rumorea que Guardiola en Manchester City estaría interesado en contar con el exjugador del Sevilla. Así que también esperaremos noticias porque puede ser cierto, puede llegar a ser realidad el traspaso de Krychowiak, que si no es en invierno, en verano, si no cambia mucho las cosas, seguramente se vaya del Parque de los Príncipes. La verdad es que el mercado invernal está plagado de fiascos veraniegos y es un poco poner parches donde se ha hecho mal en verano. El caso es el de Sirigu, el que vamos a hablar, el portero italiano que venía con vitola de estrella desde el Paris Saint-Germain, internacional con Italia, un cartel impresionante y que en el Sevilla lo ha hecho todo mal. No cuenta para Sampaoli, lo que ha jugado lo ha jugado mal, sobre todo aquel error garrafal, creo que fue contra los Osasuna, si no recuerdo muy bien. Bueno, el tema es que va a abandonar Sevilla, Sirigu va a volver al Paris Saint-Germain, donde realmente estaba cedido, y Paris Saint-Germain va a traspasarlo, se quiere desprender de él, porque tiene a dos grandes porteros como es Kevin Trapp, el alemán, y Areola, el francés, la joven promesa francesa que estuvo en Villarreal, acordaros también. Y lo va a mandar a Bélgica, lo va a mandar a Sirigu al Anderlecht, por lo que parece, aunque el salario es muy elevado, el del portero italiano, y tendrían que llegar a alguna fórmula en concreto, pero lo más probable es que Sirigu termine jugando en el Anderlecht. Aunque también se rumorea que el Cagliari italiano, que es su país de origen, también estaría interesado en su fichaje. Pero el verdadero culebrón del invierno es Jesse Rodríguez. En la Roma se ha echado a un lado, Las Palmas estaba muy interesado en su fichaje, pero en el club amarillo han dicho que no pueden pagar la ficha, no pueden pagar lo que cobra Jesse. Se han echado también a un lado. Ahora hay otro equipo interesado, es el Middlesbrough, el conjunto que dirige Karanka a través de Patrick Kluivert. Pues están ahí en un tira y afloja con el Paris Saint-Germain, a ver si lo consiguen cedido, traerlo a la Premier League. Pero también hay problemas, hay una serie de problemas también con el salario, es que cobra muchísimo este hombre para el rendimiento que está teniendo. Entonces hay muchos problemas. Incluso Unai Emery, el entrenador del Paris Saint-Germain, ha dicho públicamente que podría pasar que Jesse se quedara en el Paris Saint-Germain. Eso sí, no, ya ha avisado de que no contaría con muchos minutos. No cuenta para Emery, cobra mucho, los equipos no pueden permitirse su salario. Vaya problema que tiene Jesse Rodríguez, está en un bucle ahí sin salida y tiene que hacer algo, tiene que mover ficha porque si no su progresión se va a quedar cortada y va a ser una de esas promesas que quedan por el camino futbolístico. Y ahora sí, terminamos este repaso un poco rápido, un poco express, con una noticia de envergadura porque Memphis Depay, el holandés que no contaba para José Mourinho en el Manchester United, ha firmado con el Olympique de Lyon francés. Ojo que la liga francesa, con si llega Payet y ahora con Memphis Depay, ya empieza a subir un poco las expectativas, ¿no creéis? Bueno, lo dicho, hay muchas esperanzas puestas en Memphis Depay que recupere su mejor nivel, porque es al nivel habitual que tiene, es un jugadorazo. El Olympique de Lyon parece una buena plaza, un equipo que no tiene demasiada presión a nivel europeo, es un equipo outsider, de esos que siempre están ahí en octavos de final, cuartos de final de Champions, regularmente en Europa, que siempre aspiran a ser campeones en Francia, un equipo que parece que tiene buena pinta para que Depay muestre su mejor nivel, así que esperemos que por el bien del fútbol veamos lo mejor de Memphis y que recupere todo eso que mostró para llegar a fichar un club como el Manchester United. Así que 25 millones de euros pagará el Olympique de Lyon por el extremo holandés. Bueno, aquí se termina este repaso, como os digo, un poco rápido, un poco express, de noticias importantes en el mercado futbolístico invernal. No he tenido mucho tiempo estos días, ando muy a tope de trabajo, ya sabéis que esas cosas pues
son como son. Lo importante siempre es el trabajo y los estudios y los estudios. Pero bueno, después de este off topic, espero que os haya gustado el vídeo. Habrá más, no os preocupéis. Darle un buen like si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos, comentarlo, suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego!